Mi nombre es Agustín González, tengo 21 años y hace 2 años ya que conocí la posibilidad de estudiar en Estados Unidos y sacar una beca deportiva por tenis. Y hoy ya estoy aceptado para estudiar en North Carolina Wesleyan College. Voy a estudiar Psychology y Exercise Science. Voy a hacer un double major. Filmé un video mío jugando al tenis y hablaba con los coaches, les mandaba mi video. Y bueno, algunos me contestaban, otros no. Y bueno, ahí fui escuchando diferentes ofertas hasta que, bueno, acepté la de North Carolina. Me pareció que la mejor manera de profesionalizarme era en Estados Unidos, porque son 4 años que estoy estudiando para el tenis, estoy entrenando y compitiendo a un nivel evidentemente muy alto, viajando. Otra de las cosas por las que elegí Estados Unidos es porque hay un montón de estudiantes internacionales, como lo voy a hacer yo, de todas partes del mundo, y conoces un montón de diferentes culturas, costumbres, y eso a uno lo enriquece como persona, no solo en la parte profesional, sino en cualquier aspecto de la vida, ¿verdad? Les aconsejo que no se dejen influenciar o influir en tanto por su nivel de juego, sea el deporte que sea, porque allá hay espacio para todo el mundo, es decir, para todos los niveles, me refiero, ¿verdad? Así como están las universidades que compiten arriba de todo y los jugadores están rayando con el profesionalismo, están los que juegan, no a nivel social, pero a nivel competitivo mucho más bajo y aún así tienen lugar para jugar. Hay más de un tenista profesional que ha jugado estas ligas y luego ha sido profesional, ¿verdad? Y en otro deporte también se da, conozco gente que se ha ido por fútbol, natación, nado sincronizado. Los que juegan otro deporte, infórmense, que van a encontrar las cosas. Yo elegí hacer la carrera entera, hay gente que de repente elige hacer solo 2 años o solo hacer un semestre de la carrera. Es mucha documentación que tienen que llegar desde allá, que tienen que firmar, es largo. La visa tienen que sacar, por más que tenga pasaporte europeo, tienen que ir a la embajada porque el servicio de estudiante la tienen que tramitar en la embajada. La universidad les manda un documento que se llama I-20 y es con ese que van a la embajada, así que hasta que la universidad no los aceptó, no pueden sacar la visa. Cuando sacan la visa ya saben a qué universidad van a ir, ya tienen prácticamente todo arreglado, desde los últimos trámites hacer la visa. El año pasado hubo una feria de universidades americanas en el Sheraton, a la que fui y estaba bueno, hay unos cuantos stand de las diferentes universidades y como ahí uno habla directamente con las personas que están a cargo de eso, gente de la universidad, van a tener una palabra que vale, ¿verdad? O sea, que saben que es verdad. Entonces vale por informarse, ¿no? Yo ahí aprendí el tema de los exámenes, qué liga te lo pedía, qué liga no, de primera mano. Por lo mismo en internet pueden encontrar muchas cosas que difieren, ¿verdad? Conocen el tema de las becas. Es una feria que vale la pena ir porque aprende mucho. Con respecto al nivel de inglés, en mi caso nunca fui a colegio bilingüe y ni hice inglés particular tampoco antes de empezar a prepararme para dar los exámenes correspondientes para ir a Estados Unidos, ¿verdad? O sea, que no sea una barrera si se sienten que en inglés no saben mucho. Intenten, estudien, metan horas. Yo metí horas, me salió y hasta con resultados bastante buenos, sin ser excelentes, pude acceder a ello y en menos de un año lo preparé. Es decir, tiempo tienen. El nivel no va a ser una barrera, porque lo pueden preparar y se aprende. No sientan nada con una barrera, ni el nivel en el deporte que tengan, ni el nivel de inglés, nada. Porque hay espacio, es Estados Unidos, es gigante, hay espacio para todos.